Domínguez. Está ya en Chile, ha trabajado de manera liviana en la mañana. Esta noche reconoce el Estadio Nacional de Santiago, donde mañana va a jugar a las 7:15 de la noche frente a la U de Chile. Acompañando, como siempre, a los equipos bolivianos, nos informa desde la capital de Chile, Santiago, nuestro colega Ramiro Sánchez. Este jueves continúa la aventura de The Strongest en Copa Libertadores de América, visitando en esta oportunidad a la U de Chile. Equipo que no viene bien en el torneo local, pero que espera que en la Copa se puedan dar mejores resultados. The Strongest ya está en la capital chilena. Viaje corto en kilómetros, pero largo en tiempo. Este en teoría era el viaje más corto, pero bueno, lo que decía hace un momento, son 6 horas de vuelo. Y bueno, si cuentas lo que es desde que sales hasta que llegas acá, se alarga 9, 10 horas. Rostros nuevos como Gustavo Fernández, Luis Hernán Melgar y Marcos Paz integran la delegación. Así también, un viejo conocido del fútbol chileno. La verdad que me trae muy gratos recuerdos volver a este país tan generoso y bueno, la verdad que es muy lindo. ¿Y ese antecedente de conocer medio chileno te abre la oportunidad de quizás ser tomado en cuenta este jueves? Dios quiera, uno siempre trata de estar preparado para cuando le toque. La verdad que me estoy sintiendo bien. Grata fue la sorpresa de los bolinegros al encontrarse con hinchas bolivianos a su arribo a Santiago. Bueno, yo vivo aquí hace un año, entonces vi al Pájaro, a Chumacero, a Solís, a Martelli. Y luego de más de 9 horas desde su salida de La Paz, finalmente llegó la hora del descanso para aguardar las actividades de este miércoles. Tenemos un poco de un entrenamiento muy, muy ligero en la mañana, con estiramientos y un poco de movilidad aquí en el hotel. Posteriormente, a las 8:30 nos estaríamos presentando en el Estadio Nacional de Chile para hacer el reconocimiento del campo. Y para muchos, la victoria que obtuvo el Emelec aquí en Santiago ha puesto la obligación en The Strongest en Internacional de Porto Alegre de sumar por lo menos un punto en sus visitas aquí en Santiago. Y con esa ilusión es que el Tigre boliviano ya está aguardando el compromiso aquí en la sede del encuentro. Desde Santiago de Chile, viviendo la Copa Libertadores de América, informó Ramiro Sánchez. Muchas gracias, Ramiro. Vamos a seguir con ustedes seguramente mañana, pero también juega el equipo de San José mañana, Copa Libertadores de América. El equipo santo también va, obviamente, por una victoria. La madrugada de este miércoles, el cuadro de San José partió rumbo a Perú para afrontar su segundo partido de Copa Libertadores de América. Este jueves jugará ante el Juan Aurich. Estamos yendo con una gran ilusión, creo que con un gran objetivo, que es de traernos unidades allá, así que esperemos, bueno, nos salga todo lo que estamos planeando, ¿no? Para el partido ante el conjunto peruano, Gabriel Valverde será baja. El cruceño tiene un desgarro. El resto del plantel está a disposición del técnico Teodoro Cárdenas. Bueno, sabemos el desenvolvimiento de Juan Aurich, así es que estamos prestos para este compromiso. Naturalmente, tratar de ganar unidades para una satisfacción de todos nosotros. Los santos empezaron bien la Libertadores, ganando de local nada menos que a River Plate de Argentina. El cuadro de la B Azul quiere seguir sumando en este torneo internacional. Pienso que tenemos que salir a ser inteligente, más que todo, a tratar de las veces que podamos llegar al arco de ellos, poder hacer daño.